Bienvenidos en nombre del Monasterio de Piedras, el director general del complejo. Espero que tengáis un gran día aquí, visitando primero el parque, luego el monasterio y luego una comida típica, ¿no? Que la seleccionamos, la dijimos hace unos días. Y que, en fin, que volváis a vuestro lugar de origen, encantados de este lugar y que os doy la bienvenida por ello. Hablamos con el señor don José Pon, que es el director de este bonito monasterio de piedra aquí en estas tierras aragonesas que nos están encantando desde que llegamos ayer. Y bueno, vamos a seguir el recorrido de la mano de profesionales, de un guía. Es así, ¿no, don José? Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, en primer lugar vamos a visitar el parque del monasterio de piedras, un parque que está reconocido como jardín histórico, tiene una catalogación de espacio protegido por el gobierno de Aragón. Para ello contamos con la presencia de Jordi Pérez, que es un guía turístico que conoce a la perfección el parque, el monasterio y su historia. Una vez hecho este recorrido, el grupo visitará el monasterio propiamente dicho con una de las guías habituales que tenemos ahí. Pero decía usted que era un año importante, hace 800 años. Pues sí, este año celebramos 800 años de la ceremonia de traslación, que es de alguna forma cuando los monjes se trasladaron definitivamente a vivir en el monasterio, que estaba suficientemente avanzado en construcción, y además es el momento en que consagraron la iglesia el 16 de diciembre de 1218. Ahora veremos cómo se conserva. Se conserva muy bien, yo diría que gracias a que con motivo de la desamortización en el siglo XIX, desamortización de Mendizábal, cayó en manos de la familia Muntadas, y a través de la explotación que hizo la familia de este centro como lugar turístico, ha sido posible que llegase a nuestros días en un perfecto estado de conservación y para el disfrute de todos los visitantes. ¿Cuántas visitas soléis tener diarias? Bueno, casi diría, en términos anuales estamos cerca de las 300.000 personas. O sea, y en días depende mucho del día, del momento, no es lo mismo Semana Santa o agosto que enero, o sea, oscila. Pero ya digo, en términos anuales son casi 300.000 personas. ¿Qué nacionalidades son las que visitan? Fundamentalmente es un mercado español, pero sí se nota cada vez más un público de resto de Europa, Francia predominantemente, Países Bajos, que va en aumento. Bueno, vamos a dar paso a mí al guía, que nos haga un recorrido primero a través del micrófono y luego lo vamos a visualizar. Buenos días. Bueno, pues vamos a hacer el recorrido de lo que es el parque, que es en realidad un jardín histórico, como decía José, un jardín espectacular que se comienza a crear a partir de 1844 y que a día de hoy, pues bueno, creo que es uno de los referentes del turismo de Aragón. Es un parque que lo que va a hacer es aprovechar lo que era la antigua huerta de los monjes cistercienses de este monasterio para transformarse en un complejo turístico y en un lugar, creo que precioso de ver, más este año todavía con la cantidad de agua que ha caído esta primavera, que eso ha hecho pues que las cascadas todavía mantengan un caudal muy importante, cosa que no sucedía estos años de atrás, así que han venido en un momento estupendo. ¿Cuánto dura el recorrido? El recorrido va a durar aproximadamente unas 2 horas. Vamos a ver el ritmo que llevamos, vamos a ver también la gente querrá hacer fotos, entonces vamos a adaptarnos un poco pues al grupo, por supuesto, pero la duración habitual suele ser de eso, de unas 2 horas. ¿Qué foto, ya que se ha hablado de la foto, qué fotos son las que no hay que perderse? Pues es que hay tantas. no sé, yo creo que el baño de Diana es una, la Trinidad es otra, la Caprichosa es otra, la cola de caballo que está en la parte de abajo también es otra foto preciosa. Hay muchísimas, hay muchos rincones, además, no solo de las cascadas, sino de árboles monumentales y de esos rincones especiales que cuando pasas por allí con la cámara no puedes evitar el llevártelos. Muchas gracias. Bueno, José, ¿qué le diría usted a todas las personas que nos van a ver, no solamente a través de la televisión, sino a través de internet, para que vinieran a visitar este monasterio? Bueno, yo diría, aquí les esperamos a todos, o sea, sin duda es un viaje que vale la pena realizar por lo que van a encontrar, las maravillas y por las reacciones que vamos a darles. O sea, es un lugar, como decía Jordi, único no solo en España, sino en Europa. Se combina naturaleza, fauna, agua e historia. Muchísimas gracias. Gracias.